nombre es Oscar Vega, yo manejo la parte de logística de esta empresa, mini empresa familiar. Estudio ingeniería industrial en el Poli. Estamos en la finca del Liguá, es una finca pequeña de 2 hectáreas, una finca productora de pescado. Una microempresa tenemos aquí en este momento. Estamos produciendo alrededor de 10.000 pescados. Yo manejo la parte logística, es la parte familiar. De aquí vivimos 8 personas de este cultivo. Nosotros estamos en este momento en el municipio de Campo Alegre. Y muy agradecido con el Poli por todos los conocimientos que ha adquirido durante la etapa de aprendizaje, en la etapa de la tecnología y ya próximamente en el otro año la ingeniería industrial. Es importante aquí traer a colación que mi etapa de aprendizaje en el Politécnico ha sido de gran ayuda, sobre todo en la parte logística para el transporte, compras y comercialización de este producto, porque sin ello esas bases no puede llegar uno a crear una mini empresa como la estamos manejando y a futuro una empresa a mediano plazo, una empresa más grande que nos pueda producir alrededor de 30.000 animales, 25.000 animales. El tema de la educación virtual, para nosotros los que vivimos ahora de los municipios, de la capital, es fundamental y es una educación que hoy en día lo hable y propende, porque todos nosotros, los que no tenemos acceso a llegar a la ciudad y a estar presencialmente en un aula, podamos sacarle al máximo virtualmente nuestros conocimientos. Todos los días es un aprendizaje continuo, con mucho esfuerzo. Con la educación virtual, cada día aprender más y cada día evolucionar más como seres humanos y académicamente.